Ayer estuve en el mercado y se me olvidaron más de 4 cosas que tenía que comprar. Tenía que hacer unas llamadas, también se me olvidaron 2. De pronto usted tenía que hacer algunos quehaceres, se le quedaron o se le olvidaron algunos de esa lista que tenía. Le preguntaron qué hice ayer, qué hizo ayer y ya se le olvidó. Pérdida de la memoria, de eso vamos a hablar hoy en Parihueleando con vos. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa. Y pareciera que tiene que ver con la edad. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Cuáles consejos nos van a dar? ¿Usted tiene de pronto algún problema y hoy quiere consultar al 268-6033? Pues bueno, esa es la idea, que estemos aquí en nuestro consultorio en Parihueleando con vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro invitado y a ustedes que nos acompañan todos los días a Parihuelear. Oiga, yo creo que también se nos olvidó saludar, se nos olvidó decirles que estamos en Telemedellín, en la carrera 43F número 1860, un espacio para que ustedes disfruten de estos escenarios tan bonitos que tenemos en Canal Parque, en Telemedellín. En realidad no se nos olvidó, pero sí queremos reforzar que ustedes deben apropiarse de todo este espacio que tenemos alrededor, que este es un espacio abierto para que lo disfrutemos con las diferentes actividades que, como les vamos a mencionar al final, ustedes pueden disfrutar. Aquí se hacen mercados campesinos, tenemos Tour Telemedellín, después les contaremos muchas de esas cosas. Pero hoy, reforzando el contenido que ya nos ha contado Natalia, pues precisamente estamos disfrutando de esa posibilidad de que ustedes nos llamen. Reitero, la línea telefónica 268-6033, para que hagan posible este su consultorio de temas médicos, jurídicos, de salud mental y de variedades, porque todos los días estamos nutriendo precisamente ese contenido cuando ustedes nos llaman. Entonces, en unos minuticos vamos a tener esa línea abierta para que nos hablen sobre la memoria o sobre la pérdida de la memoria en la edad adulta. Y como posiblemente se nos olvida al final, les queremos recordar que este domingo, que son las elecciones, ustedes pueden ir a votar y con el certificado de votación se pueden venir para acá, para el Tour Telemedellín. Y entonces tendrán 2 pases dobles para que entren gratuitamente al Tour Telemedellín. Además, pueden entonces presenciar qué es lo que va a pasar desde acá, desde donde se van a originar las noticias de nuestra campaña presidencial. Entonces, los invitamos para que este domingo vengan y estén con nosotros en Telemedellín y en el Tour Telemedellín. Vamos entonces a presentar al invitado. ¿Lo presento? Por supuesto, sí, por favor, Natalia. Vamos, tenemos hoy al neurólogo Jorge Ignacio Celis. Él es neurólogo que trabaja en la clínica Cardiovid y además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes y gracias Andrés por invitarnos a estar con ustedes en esta tarde. Y a los televidentes les quiero decir, estoy sorprendido, ellos estaban antes en el barrio Caribe y esta sede está espectacular, es campestre, deliciosa. Háganle caso a Natalia y véngase el domingo acá a hacer el tour. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, qué bueno que usted también como visitante invite a las personas a aprovechar este espacio. Doctor, usted como neurólogo, uno se asusta y dice, Dios mío, neurólogo, ¿cómo será de difícil? ¿Cómo nos va a explicar? Entonces usted ya está muy recomendado para que nos explique todo como de coquito y por eso vamos a empezar hablando del cerebro, de esa maquinita que tenemos, cómo funciona. Empecemos por las partes del cerebro. A ver, ¿cuáles son las partes del cerebro? Primero que todo, el cerebro tiene un centro que se llama el tallo cerebral. Ese tallo cerebral es donde están los centros que nos mantienen despiertos, que nos mantienen dormidos, que nos permiten hacer los movimientos, respirar, controlar todo lo que es la actividad cardiovascular y otras funciones. Luego, más arribita, está una zona que se llama la zona del hipotálamo y del diencéfalo.
Y esas zonitas que están cubriendo el tallo, que lo están como envolviendo, disculpen aquí, como mi mano sobre el micrófono, ¿qué hace esas zonas? Esas zonas son las que se encargan de dar las hormonas, de darnos que estamos despiertos con los ciclos luz-oscuridad. Y ya por encima está todo lo que llamamos la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral está dividida en lóbulos, o sea, en partecitas. Hay unas que están aquí detrás de la frente que se llaman los lóbulos frontales. Hay otros que están aquí atrás, que son los lóbulos occipitales. Hay unos que están en esta parte central, que son los parietales. Y lado están los temporales. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué hacen esas funciones? Esas funciones son las siguientes. Primero, los lóbulos frontales, que están detrás de la frente. Esos lóbulos son los que nos permiten a nosotros controlar el comportamiento. Entonces, Andrés me mira mal y yo me controlo y no le contesto. O Natalia me hace ahí una interpelación, entonces yo puedo. Entonces, es el que nos controla a nosotros. Es el lóbulo que yo le digo a mis estudiantes que tiene atrofiados a los colombianos. ¿Por qué? Porque a usted alguien se le atraviesa y le echan el madrazo al pobre peatón. Nadie, todo el mundo anda. O sea, el lóbulo frontal es el que nos permite a nosotros respetar la fila, hacer la fila, no echar el madrazo, respetar el semáforo, o sea, comportarnos como seres humanos. Y pareciera que los colombianos lo tuviéramos de lujo. Como el que filtra, como el que filtra. Y es el que nos encarga el comportamiento y el manejo del movimiento. ¿Qué hacen los lóbulos temporales? Son los responsables de los sonidos, son los que hacen que nosotros escuchemos, oigamos esa moto, escuchemos el pitico, este aire que estaba soplando. Los lóbulos occipitales son los que se encargan de la visión y los lóbulos parietales se encargan de lo que es percibir las sensaciones, de que estoy, tengo un dolor, un frío, un calor. Y hacia adentro están los centros de las emociones, que es el sistema límbico. Bueno, doctor Celis, yo enseguida le voy a pedir un favor, porque también hay que definir entonces esa relación de todos los procesos que realiza el cerebro con la memoria, pero no nos vamos a adelantar todavía porque tenemos llamada de televidente y usted ya sabe cómo es esto. Aquí los televidentes mandan. Sí, señor, aquí mandan los televidentes. Nos llama María Correa desde Buenos Aires. María, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. María. María, vea, en primer lugar, creo que no nos podemos comunicar porque tiene el teléfono, el televisor Buenas con tardes, mucho volumen. ¿Cómo están? Felicitaciones por el programa, me encanta. Casi Hola, mi diario María. Me lo veo. Qué rico, María. A ver, yo creo que ya le bajó todo el volumen al televisor. María, bájele por favor el volumen al televisor y hablamos por teléfono simplemente. Listo, ya. Ahora sí, le escuchamos muy bien, Pariboleando con vos. Ahora muy sí, María, ¿cómo está? Mil gracias, bien, bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén muy bien. Sí, y bueno, señora. Felicitaciones por el programa. Lo veo casi siempre porque pues tengo muchas ocupaciones, pero bueno, el de hoy especialmente me interesa porque tengo una pregunta que hacerle al doctor. Sí, por supuesto, aprovéchelo. Adelante, doña María. Bueno, doctor, tengo 56 años y tengo desde hace un tiempo acá, 2 años más o menos, estoy sufriendo menopausia según el médico. Desgraciadamente no puedo tomar nada para la menopausia porque soy alérgica a muchos medicamentos y soy infartada y diabética. Bueno, el asunto es un complicadito, pero es por eso. Yo me aguanto, me tengo que aguantar, pues, como se dice. O comprar medicamentos por fuera, pero a raíz de que como soy tan alérgica, los medicamentos por fuera son siempre caros, entonces no me puedo arriesgar a que pronto no lo pueda tomar y pierda la plata, esa es la verdad. Entonces prefiero aguantarme, pues, como algunos síntomas que no son tan horribles, ¿cierto? Sí, la pregunta María. Es, me he dado cuenta que estoy muy mal de memoria. Se me olvidan como las cosas pequeñas del momento. Voy para la nevera y a qué era que venía. Voy a la pieza y a qué era que venía, ¿cierto? ¿Usted cree que es por la menopausia o usted cree que debo consultarle al médico? Papá tiene Alzheimer. Nos dijeron hace 6 meses que tiene Alzheimer. Eso puede ser hereditario. Eso puede empezar desde mi edad. Mil gracias. Los quiero mucho, programa muy excelente y bueno, voy a colgar para escuchar la respuesta. Doña María, muchas gracias. A usted un abrazo muy fuerte, nosotros también los queremos mucho y gracias por vernos desde Buenos Aires. Doctor, entonces, ¿qué le respondemos a doña María? Doña María, mire, muchas, muchas gracias por su pregunta. Excelente, que nos va a permitir a nosotros responder varias cosas. Primero, le está haciendo competencia aquí a Natalia, que se le olvidó comprar cosas allá en el supermercado, hacer las llamaditas y todo. La mayoría de las personas
tenemos problemas de memoria en el mundo actual por ansiedad, por estrés, por el acelere. Entonces, es normal que uno se eleve. Y tanto las mujeres como los hombres vamos a llegar a un momento en que las hormonas sexuales se nos caen. Ese concepto se llama menopausia en las mujeres, dura aproximadamente 2 años, y en los hombres se llama andropausia. Las mujeres son solo 2 añitos. En los hombres es un poquito ¿cuánto? Más de tiempo, 10 me años. Preocupo. Usted no ha visto como no, a los papás, acuérdese. 10 años. Cómo se vuelven de molestones. Bájenle al televisor. ¿Para dónde va? ¿Qué es esta cantidad de luces prendidas? Es el andropáusico. Bueno, usted y yo vamos dentro de un tiempo para allá y vamos a estar. Sí. Entonces, las mujeres son solo 2 añitos. Entonces, mire que lo que usted le está pasando está posiblemente asociado a la menopausia, aparte de que usted nos acaba de decir, mi papá fue diagnosticado con Alzheimer. Entonces, cuando a alguien le diagnostican el Alzheimer o problemas de memoria, o cualquier enfermedad, hay alguien que empieza a estar más pendiente de esos pacientes, entonces empieza a tener más estrés. Entonces es normal que esa persona pueda tener problemas de leve, de ánimo y se vaya al estado de memoria. Entonces, mi señora, no es que usted vaya a tener un Alzheimer ni nada, sino que posiblemente lo más probable es que esté por estrés asociado a eso. Y una pregunta que hace ella muy importante es, ¿eso es heredado? Por favor, la mayoría del Alzheimer es esporádico. Solamente, o sea, de cada 100 pacientes, 95 es esporádico, o sea, me dio porque tuve la de malas. Solamente 5 de cada 100 pacientes con Alzheimer es heredado. ¿Y cómo se llega que es heredado? Pues mi papá, mis tíos, mis abuelos, y empiece a chequear en el árbol genealógico y todos están con Alzheimer. ¿Y qué le podemos recomendar a doña María para que esté más tranquila? ¿Hay ejercicios que pueda hacer, algo puntual que le pueda servir a ella que nos está viendo en este momento? Pues doña María vive en Buenos Aires, entonces Buenos Aires tiene unas zonas muy buenas por allá de parque, ir al parque a caminar, que se venga aquí a Telemedellín a pasear la tarde aquí para ir volear con ustedes, entonces estar aquí en este parquecito tan bueno. Lo importante es que nosotros nos demos descanso para nosotros. Por favor, a los televidentes, la sociedad de consumo nos tiene atafogados de trabajo, de cosas, de cambiar. Es muy bueno sentarse como estamos nosotros, tertuliar alrededor de un buen café. Ah, hombre, ya pidió café. ¿Vio, Natalia? Ahí empezó, tranquilo. Es que es muy importante, es que ya es muy importante el café. Se le tiene café. En un minutico, espera y no, no, es que le digo una cosa, Andrés, es que hemos perdido esa capacidad de estar alrededor del café, de reunirnos como amigos. Recuerden los tíos. Salían la gente a tomar el algo o al mediodía, quedarse los jubilados. Ahora la gente no hace eso. Los muchachos ahora uno lo está viendo. Y afortunadamente una tienda de cafecitos por ahí que es muy buena, no podemos decir la cuña porque se las cobran, pero la gente sabe, esos cafecitos han permitido nuevamente volver a retomar espacios para nosotros, descanso, relax, o sea, caminar, eso es lo que nos ayuda. No nos dejemos agobiar y parece que tenemos una llamada también, ¿no? Claro que sí, doctor. Vea, qué felicidad, ya lo ha dicho el neurólogo, parihuelear es saludable para todos, entonces ustedes ya saben, bien conectaditos todos los días aquí en Parihueleando con Vos. Y como dice el doctor, tenemos ya una llamada con don Gonzalo Córdoba desde Caldas. Don Gonzalo, lo estaba pensando, yo estaba diciendo, don Gonzalo no volvió a llamar, ¿qué le pasó? Muy buenas tardes y Parihueleando con Vos. Natalia, Andrés y el librólogo. No, Natalia, yo estoy muy pendiente, porque pasa que muchas veces cuando llego tarde porque estoy en otras actividades, pero me llegó como argolla al dedo de ese gran especialista, el neurólogo. Sí, señor. Jorge, ¿cierto? Sí, señor. Ignacio, sí, señor. Y es lo siguiente, si es mentira o es verdad, donde por ahí alguien nos decía en una conferencia que en la edad adulta cuando se empieza a perder la memoria puede ser síntoma de Alzheimer. Segundo, que solamente nosotros tenemos activado el cerebro en un 45%, debido a la falta de actividad, de leer, de oír música, de tener un arte, pintura, lo que sea. O sea que tenemos que activarlo en algo. Y un mentalista decía que nosotros podemos tenerle el mismo potencial, pero como desafortunadamente estamos con un cerebro consumido por otras cosas que no están activando para que esto se active mentalmente, por eso estamos así. Muchas gracias, Natalia, Andrés y el neurólogo. Que Dios me los bendiga. Don Gonzalo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande de parte de Andrés y mío y de todo el equipo de Telemedellín. Le vamos a contestar después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con Vos.
Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Hoy parihueleamos sobre la pérdida de la memoria en la edad adulta con el neurólogo Jorge Ignacio Celis. Hace unos minuticos, antes de irnos a los mensajes institucionales, pues nos llamaba don Gonzalo, ese amigo de nosotros de Parihueleando. Qué rico que recuerden que aquí está la línea abierta 268-6033, 268-6033, para que ustedes también hagan las preguntas hoy sobre el tema de salud que tenemos. Recuerden, entonces, la pérdida de la memoria en la edad adulta. Y don Gonzalo nos dejó planteadas diferentes preguntas. ¿Usted recuerda? La primera, mire, pues, hablando de memoria, ya la acabamos de discutir. La primera es que si es verdad que cuando nos envejecemos todos vamos a perder la memoria. Así que le vamos diciendo de apoyo. Pérdida de memoria asociada con envejecer, con la edad. Sí. Y pero planteemos las dos de una vez para que no se nos olvide ahorita. Bueno. Y también el porcentaje. Él decía que según algunos textos que había leído también, los seres humanos solamente utilizábamos aproximadamente el 45%. El 20%. Y la otra también son las actividades como el arte, la lectura, la cultura. Para promover. ¿Será que es bueno? Entonces ahí nos quedan planteadas las tres preguntas de don Gonzalo. Y mientras tanto, mientras usted responde, para que ahorita no me regañe otra vez, le voy a servir el café. Yo no lo he regañado. Bueno, lo invito a café para que parihueliemos bien rico. Para que parihueliemos bien bacano. Entonces, mire, pues, don Gonzalo, esto es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Querámoslo o no, después de los 50 años de edad, a nosotros se nos van a activar unos genes que se llaman los genes de muerte celular programada. Entonces, por más votos que le pongan a uno, por más latonería y pintura que le hagan a uno, el cuerpo va a tener un proceso de deterioro normal que se llama envejecimiento. Entonces, por eso la gente cuando va envejeciendo se llena menos porque la capacidad gástrica es menor. La memoria se va afectando, ¿sí? Y es normal que uno tenga olvidos y tenga problemas de memoria. Entonces, es algo que tenemos que aceptar cuando tenemos que empezar a llevar. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar que la memoria nos está fallando? Hombre, si yo tengo que preguntar varias veces, ¿cómo es que se llama esta chica? ¿Cómo es que llama este muchacho? ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo es que te llamas vos? ¿Cómo es? Y entonces estoy repitiendo, o vuelvo y le echo el cuento, y vuelvo y le pregunto. Entonces, repetir eso ya es un signo. Pero que se me olviden cosas, es algo que nos puede ocurrir. En segundo lugar, las personas, por el mismo estrés que veíamos ahora, pueden tener olvidos o porque a uno no le interesa. Memoria selectiva. Sí, la memoria selectiva, Natalia. Usted me puede decir, ¿a usted le gusta el fútbol? No. ¿No es cierto que no? ¿Andrés le gusta el fútbol? Poquito, bueno. Entonces, me gusta la fiesta del fútbol, doctor. Yo me acuerdo de las fiestas. ¿Usted se acuerda de las fiestas? Sí, yo la vi escuchando el show de Jimmy. Si hubieran estado los televidentes ahora recordando. Entonces, si ustedes fueran unos amantes del fútbol, yo les diría, bueno, entonces la Champions League, ¿dónde se va a jugar el próximo sábado y entre quiénes? Entonces inmediatamente me dirían, se va a jugar en Kiev y la va a jugar el Real Madrid y el Liverpool. Pero entonces como no son, entonces no les interesa. Pero si yo, por ejemplo, Andrés, ¿qué hobbies tiene? ¿Qué le fascina? A mí me gusta mucho la música. ¿Le gusta la música? Entonces usted puede llegar y decirme, entonces esa canción que está sonando ahí es una canción de The Beatles, fue grabada en el año de 1965, Alton Road, tal cosa, copyright, está interesado. Y entonces a Natalia, por ejemplo, le encanta, por decir algo, el arte. Entonces llega y dice, ese cuadro es de Van Gogh, lo hizo tal cosa, su hermano Teo. Entonces cada uno va teniendo sus cosas y su encarrete. Entonces ahí nos permite encajar con lo segundo que nos decía don Gonzalo. La capacidad, don Gonzalo, nadie sabe la capacidad cuánto la usa.
ni que la persona que más ha usado el cerebro es Albert Einstein, porque las capacidades, la capacidad del cerebro es infinita. Nosotros vamos a aprender aquí hasta el último momento en que estemos con vida. Siempre vamos a aprender, no solo de lo que uno le va a aprender a otra persona, a uno le puede enseñar desde el barrendero que hay hasta la persona que por su dignidad sea el más alto. Todos nos van a enseñar algo. A mí me pasó algo, la semana pasada me subí un taxi y entonces llegué y le pedí al señor del taxi que me llevara y me dijo, señor, buenos días. Me sentí súper mal. Iba tan acelerado que no saludé al señor. Me recordó, yo normalmente saludo a la gente, y me recordó y me hizo sentir, mire, me hizo el acelere, no me puede hacer perder los modales. Usted, entonces, doctor, la capacidad es una cosa. Yo taxista. Y un señor del taxi me dijo, y era un muchacho, me dijo, señor, buenos días, ¿dónde quiere que lo lleve? Entonces le dije, discúlpeme. Y entonces al final volví y le pedí excusas. Y le dije, discúlpeme que no lo saludé, estaba elevado. No, tranquilo, tranquilo, parce. No, no. Eso hace parte, o sea, todos vamos aprendiendo, o sea, nos olvidan las cosas del acelere. Miren, y como a nosotros nos interesa tanto el tener una línea abierta para los televidentes, nunca se nos olvida la línea telefónica 268-6033. 268-6033, como nos llama Luz Marina Gil desde Villahermosa. Luz Marina, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, Pariboleando con vos, para Natalia, Andrés y nuestro invitado Jorge. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Nosotros muy bien, muy contentos. Muy bien. Ah, gracias. Mira, mi pregunta es para el doctor. Pues, dígame, doctor, ¿es cierto que podemos hacer esa sopa de letras que dicen por ahí para mejorar la memoria? Y también te pido, por favor, que nos digas algún tip, algo importante, aunque seamos adultos, que podamos ayudarnos para nosotros bregar a conservar la memoria y no llegar pues a esas dificultades que son tan tristes, que con el lapicero en la mano o en la cabeza y preguntando por él. Entonces, sí, señora. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias y mucha felicitación por traer este invitado tan importante. Buenas tardes. Luis Marina, a usted muchas gracias por hacernos la tarde tan agradable, por parihuelear con nosotros y por dejar planteada esta pregunta. Realmente creo que aquí nos deja muchas cosas que pensar. Muchas cosas. Mire, doña Luz Marina, hay muchos mecanismos para uno ver memoria y repasar memoria. Entonces yo los voy a poner aquí. Ustedes son paisas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pues miren este ejercicio para los televidentes. Lo vamos a hacer en un momentico y lo pueden hacer ustedes allá. Vamos a empezar pueblos del suroeste de Antioquia. Y yo voy a empezar con el primero, Amagá. Fredonia. Es que bien empecé. Venecia, sí. Titiribí. Bolombolo. No, de memoria ya me va a hacer quedar aquí. Bueno, no nos haga quedar mal. Entonces vamos a hacer otro juego. Vamos a decir nombres de personas que empiecen por D. Y entonces, como soy caballero, le voy a dejar a Natalia. Daisy. Diana. Daniel. Doralba. No, entonces, Juan. No. Entonces miren este ejercicio tan simple y la gente dice, esa bobada, mire lo que es la fluidez verbal, cuántos nombres no sabemos y no los traemos porque no los estamos haciendo ahí. Entonces eso hace parte de hacer los ejercicios. La sopa de letras es importante, el sudoku es importante, leer es importante, tenemos que leer, acabamos de pasar la feria del libro, hombre, eso es muy importante, tener que hacer lectura en vez de estar... Yo le digo a mis estudiantes, la tecnología nos ha quitado muchas cosas. Cuando nosotros éramos estudiantes, nos teníamos que ir a una biblioteca a buscar, a buscar, a buscar, y pedíamos, y si no estaba, entonces le pedían al bibliotecólogo que le pidiera eso. Ahora ellos le meten a Mr. Google unos datos y Mr. Google le da a usted la información igual, y no nos la cambia. En cambio, antes cada uno tenía su información personal. Ahora estamos, ¿qué? Homogenizados. No estoy en contra de la tecnología. Que quede bien claro. Pero esa tecnología también nos está haciendo que la gente no piense, que la gente no rutinice, que la gente se recueste a lo otro. Entonces, por eso es muy importante hacer esos jueguitos, leer, escuchar, hablar. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, a mis pacientes y a sus familiares, cuando ustedes terminen de ver, por ejemplo, este programa Pariboleando, entonces al final se sientan, bueno, mamá, ese señor que llevaron allá, ¿de qué estaba hablando?
Ay, mi hija, estaba hablando de la memoria. ¿Y qué nos dijo ese señor de la memoria? ¿Y qué nos invitó Natalia? ¿Y qué nos dijo Andrés? Y entonces estuvieron hablando. Y mañana que van a hablar de comisarías y de no sé qué. Entonces, ¿qué van a estar ustedes hablando? Entonces, la gente está recordando y está interactuando. Y eso hace parte de la práctica de la memoria. Si James Rodríguez todos los días no hace abdominales, no trota y no hace ejercicio, pues le va a pasar lo que le pasa a muchos que salen al parque Juan Pablo II a montar en bicicleta cada 8 días y se lesionan porque no hay rutina. Entonces, parihuelear un rato, tomar café con los amigos y todo, pero después vaya, cuéntale a su papá, al tío, llegue a la casa o los abuelos llegan a contarle a los nietos esas historias, porque es así recordando que estamos activando entonces la memoria. Y tenemos otra llamada desde Itagüí, Natasha Castañeda, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, primero que todo quiero decirles que con el programa y con ustedes yo me siento más orgullosa de ser antioqueña. Bueno, quiero preguntarle al doctor, primero, no sé si me pasa solo a mí, pero yo siento que soy adicta a los sudokus. Cuando yo tengo tiempo libre, siempre me compro todas las revistas de sudokus porque quiero estarlos haciendo. Otra pregunta, bueno, quiero preguntarle si eso es bueno, si es o nocivo para mi salud mental. Otra cosa que quiero preguntarle al doctor es por qué casi siempre los seres humanos recordamos más las cosas malas que las buenas. Sé que en el común de las personas nos sucede esto. Otra cosa que quiero preguntar es, o opinar es, que yo pienso, yo soy estudiante de violín y estoy comprometida a aprenderme muchas partituras de memoria. Entonces yo he experimentado en mí que muchas veces se nos va a decir que se nos está yendo la memoria. Y yo pienso desde mi experiencia que es también falta de concentración. A veces tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer o cómo nos estamos moviendo, pues para tener buena memoria, pienso yo, es mi punto personal, es más falta de concentración, a veces pienso eso. Sí, muchas Natacha, gracias. Natacha, le quiero hacer una pregunta, ¿ya colgó? No, señor. Entonces usted está estudiando violín. Sí, señor. ¿Y qué tipo de música interpreta? En el violín se puede interpretar todo tipo de música, pero como cuando somos violinistas nunca dejamos de estudiar, entonces todavía recibo clases con un maestro que afortunadamente me obliga, por decirlo grotescamente, a aprenderme las partituras de memoria. Entonces yo voy y doy la lección, pero tengo que tener la partitura en mi mente. No importa la partitura que sea, puede ser un método de técnica, puede ser un vals, una obra de música clásica, no importa, pero debe ser de memoria. Gracias, Natacha. No, Natacha, muchas gracias. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Nos deja entonces tres preguntas. Bueno, pero Natacha nos deja estas tres preguntas y se las vamos a contestar después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. La pérdida de la memoria en la edad adulta es el tema de hoy en Parihueleando con Vos. Hoy parihueleamos con el neurólogo Jorge Ignacio Celis. Y antes de salir a los mensajes institucionales, tuvimos llamada desde Itagüí, de Natacha Castañeda, que nos dejó tres preguntas. Entonces, hagamos como ahorita. Se las voy a recordar las tres para que a nosotros no se nos olviden y vamos desarrollando una por una. Okay. Entonces, en primer lugar, ella, pues algo que habíamos tocado antes en un segmento anterior del programa sobre utilizar diferentes métodos. Ella dice que le parece apropiado el uso, jugar o hacer el sudoku. La segunda nos deja planteado por qué los seres humanos somos más propensos a recordar lo negativo
a lo positivo que nos pasa en nuestras vidas. Y la tercera, pues, fue pregunta, pero también dando un poquito de ese concepto sobre cuando estamos concentrados en algo, le prestamos interés, como lo habíamos planteado anteriormente, pues la memoria funciona mucho mejor. Y en el caso de ella, nos hablaba pues que es violinista y que debe aprenderse muchas partituras. Entonces, para que redondeemos esos tres temas que nos dejó planteado Natalia. Natasha. Bueno, Natasha, primero, sudokus, eso no tiene ningún problema y que esté enviciada. Cada persona hace lo que le gusta. Hay gente que le gusta hacer crucigramas, hay gente que le gusta hacer sopas de letras, y como a usted le gusta hacer sudokus, o sea que tranquila, no se preocupe. Segundo, ¿por qué recordamos siempre lo malo? Yo le pregunté qué música le gustaba, porque creí que estaba solo en clásica, entonces le iba a hacer que cuál de los conciertos para violín le gustaba más, pero usted me dio la oportunidad, y es que usted toca vals y toca otras cosas, entonces le deben gustar los boleros, a mí me fascinan los boleros. Y hay un bolero que le dice a uno que por cada 20 minutos de la vida son 19 de dolor. La mayoría de las cosas es que eso es lo que mata a la sociedad actual. La cultura mafiosa, la cultura narcotraficante que impermeó todo esto, hizo el facilismo, y la vida no es fácil. Es que construir lo que usted tiene, lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho, lo que es toda esta gente que está aquí en el set trabajando, eso no se lo entregaron de un momento a otro. La vida es de esfuerzo y de momento. Entonces, realmente, Natacha, ¿por qué nos recuerda malo malo? Porque nosotros tenemos más cosas que nos están pasando. Julio Mario Santo Domingo, que en paz descanse, un industrial muy poderoso y muy rico, él alguna vez en una entrevista decía: yo daría mucha parte de mi dinero por volver a recuperar la salud, cuando ya estaba enfermo. Entonces es algo que nos pasa. O sea, miren que él, con todo eso que tenía, su dinero, su poder y sus cosas, llegó un momento en que el dinero no le compraba la felicidad, porque la felicidad está ahí, la felicidad está en los pequeños detalles, en las cosas pequeñas de cada momento. Entonces, eso es algo que a nosotros nos sucede. Y cuando nosotros soñamos, que yo soñé que me estaban atracando, que había un incendio o algo, es porque la mayoría de lo que uno sueña es terrorífico. Porque en el sueño uno prepara patrones de comportamiento para la supervivencia. Entonces, eso no va alejado de ahí. Y tercero, ella nos metió algo como para que retomemos el libreto del inicio, y es el tipo de memoria. Entonces, fíjense que ella es una memoria que musical y una memoria que abstracta, porque las letras, la redonda, la blanca, la corchea, la fusa, la semifusa, cada una de esas que está en el pentagrama, eso lo maneja uno con el hemisferio no dominante, o sea, el hemisferio derecho, porque el hemisferio izquierdo, la mayoría de las personas, es el hemisferio del lenguaje. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando usted está hablando por teléfono, ¿dónde se coloca el teléfono? ¿En el oído derecho o en el oído izquierdo? En el derecho. En el derecho. Y cuando usted lleva mucho tiempo hablando por teléfono, se lo pasa al izquierdo. ¿Cuánto le dura estar hablando por el izquierdo? Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Porque lo que se escucha en el derecho va al izquierdo, que es el lenguaje. En cambio, en el derecho se procesa todo esto. Entonces, por eso en la música, si ustedes escuchan, a usted le están pasando la letra por el auricular derecho, y lo que es sonido por el izquierdo, y se lo mandan al hemisferio, y así entiende uno facilito. Entonces, por eso Natacha está desarrollando su hemisferio que no dominante, su hemisferio de abstracción, y es un tipo de memoria. Entonces, hay tipos de memoria que uno tiene. Hay gente que maneja más la memoria verbal y hay otros que manejan la memoria no verbal. Nos van a quedar pendientes muchos términos en la pérdida de memoria, la amnesia, cuáles son los problemas cognitivos leves que podemos tener. Teníamos también pendiente hablar un poquito del Alzheimer, pero recuerden que nosotros ya habíamos hablado del Alzheimer en Parihueleando con Vos, y que nuestro programa está colgado en nuestra página www.telemedellin.tv. Digo que se nos van a quedar pendientes porque gracias a Dios tenemos muchas llamadas, y en este momento saludamos a Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, mi Natalia, muy buenas tardes, Andrés, agradeciéndoles inmensamente cada día por traernos en las tardes este tipo de temas tan importantes y tan especiales. Y al doctor, muchas,
muchas gracias por la orientación que nos puede dar en esta tarde. Quiero tocar cuatro punticos muy importantes. El primero, dentro de la neurolingüística, ¿qué hay de negativo cuando, por decir algo, uno escucha a ciertas personas? Ah, es que yo soy muy boba, es que yo soy muy tapada. ¿Qué hay de cierto que ese tipo de mensajes sí traen sensaciones negativas a la memoria, mensajes negativos? Segundo, ¿qué medicamentos realmente pueden atrofiar la memoria? Y tercero, ¿qué alimentos pueden dar buena memoria? Y cuarto, estoy perdiendo la memoria, no sé si es verdad o qué, pero de hace un año para acá, desde que he venido teniendo una dificultad dentro de mi salud y donde he estado tomando mucho medicamento, he notado eso, he perdido mucha memoria. Sí lo relaciono con la ansiedad, pero también como con muchos medicamentos que he venido tomando, y también porque me consideraba que yo era excelente para recortar números telefónicos, recordar más de 15 números de celulares. Es más, leo mucho y he notado que de verdad he venido perdiendo la memoria poco a poco. Entonces quisiera que el doctor también me orientara. Y les deseo una feliz tarde y les agradezco. Muchísimas gracias a ti, Ana, por comunicarte con nosotros. A mí me quedan, doctor, las preguntas aquí copiadas, pero yo creo en su memoria. Entonces usted puede empezar a contestarle a doña Ana. Bueno, doña Ana, primero, la neurolingüística, como usted habla, o sea, no es la parte ahí que usted dice de la parte neurolingüística, sino es el estado de ánimo. Entonces, si yo me negativizo ante algo, yo no soy capaz. Entonces, si yo me siento en un carro, la predisposición, y yo digo, yo no voy a ser capaz de manejar, yo no voy a ser capaz de manejar, pues no voy a ser capaz de manejar. O yo me voy a chocar, me voy a chocar, pues me choco porque soy tan elevado que me voy a chocar, que me voy a chocar. Entonces yo programo y me elevo y hago cosas que me hacen a mí cometer errores. Segundo, usted está diciendo de que está perdiendo la memoria. Le digo que usted no está teniendo problemas de memoria por pérdida de memoria, sino porque usted está ansiosa. Yo le comentaba con Natalia antes de cámaras, antes de empezar el programa, que hablábamos de eso, que ella me decía, ¿y ustedes cómo saben pues que alguien está con problemas de memoria? Porque es muy diferente cuando llega gente como doña Ana a la consulta. Es que yo vengo, doctor, porque estoy con problemas de memoria. Y fíjese la causa tan interesante que ella dice. Es que yo desde hace un año vengo con problemas de salud. Entonces ahí hay un trastorno de ansiedad. Y la ansiedad hace que uno tenga problemas de memoria porque no tiene buena concentración. Diferente al paciente que lo lleva a la familia. Y le dicen, yo quiero entrar antes. ¿Por qué quieren entrar antes? Porque ante el paciente va a decir, si llega el esposo de Natalia a la consulta, es que doctor, mire, Natalia está olvidadiza. Y entonces, ¿por qué? Porque el paciente empieza a decir, mentiroso, ¿a mí cuánto se me olvidó eso? Deje de hablar, es que doctor, entonces empieza uno a ver la pelea de la familia ahí. Ese paciente sí está con problemas de memoria y está haciendo algunos de los trastornos cognitivos que usted tenía en su programa para desarrollar el programa. Ella nos hizo dos preguntas y se me fueron. La entonces, otra, los medicamentos y la memoria, ¿cómo la afectan? Sí. Bueno, y la comida. Y la comida. Miren, hay medicamentos que pueden afectar la memoria, sí. Y no me quisiera decir aquí medicamentos para no estigmatizar a algunas personas que van a decir, mire que un doctor llegó y dijo que esto hace daño para la memoria, entonces yo no vuelvo a tomar y se va a afectar. Pero realmente pueden haber medicamentos que afecten la memoria. Sí, y eso lo está uno controlando de eso. Pero me quiero ir a la parte de alimentación y sobre todo para los pelados que nos están viendo ahora. Yo no sé de dónde salió la moda de que la carne roja es dañina. Entonces los pelados se volvieron veganos y vegetarianos. La vitamina B12 está en la res, ternera, cerdo y langostinos, en otra parte. Y la vitamina B12 la necesitamos para memoria, para sintetizar las proteínas que nos permiten a nosotros sentir, movernos y todo. Entonces, esas personas en mi consulta, yo hago normalmente déficit de vitamina B12 en gente y no propiamente porque no pueden comprar la carne, sino porque no quieren comer la carne. Entonces, ¿qué es? Alimentarse bien. Yo no estoy pidiendo que se coma una vaca o que se coma un cerdo, sino que tenga el consumo de carne roja,
baja, que haga una buena alimentación de frutas, de legumbres y que haga ejercicio, camine, que haga su dieta normal y por favor no mezcle las bebidas energizantes con el licor y con otras cosas, porque eso puede provocar problemas de circulación, infartos, que ahí van a tener problemas de memoria. Doctor, y hablan también mucho del omega 3. El omega 3 es un protector, pero en el paciente cardiovascular. Para el paciente cardiovascular, cuando uno se lo está mandando. Pero uno no puede estar tomando los medicamentos. La gente que le gusta estar mandando medicamentos, que las vitaminas, que no sé qué, que tomate esto, que tomate aquello, que la bebida de llantén, que no sé qué. Entonces, eso son cosas que uno tiene que hacer si está demostrado, pero no porque el otro me lo está mandando. Doctor Celici, antes de que nos vamos a los mensajes institucionales, usted ahorita planteaba algo y en la relación de estas, de los pacientes que de pronto tienen pérdida de memoria por diferentes razones. También esa interacción importantísima con las familias, con los seres queridos, ¿qué podemos hacer quienes estamos rodeando a una persona que está pasando por esta situación? No solamente para acobijarla, sino para ayudarla a superar la situación. Vea, hay dos posibilidades. Uno, que usted está teniendo el problema de memoria por ansiedad, entonces hay que ayudar, acompañar a la persona. Y el otro, que está teniendo el problema de memoria porque está haciendo un trastorno cognitivo, un deterioro cognitivo y que posiblemente va hacia uno de los cuadros de demencia. Ese paciente hay que acompañarlo y hay que estar, que si el paciente está diciendo que hoy es lunes, no, es que hoy es jueves, papá. ¿Qué diferencia hay en que hoy es lunes o jueves y va a sacarse usted la rabia ahí? Eso no tiene ningún sentido estarlo contradiciendo. Estar llevando el paciente, llevándole las cosas y hay que ir aceptando que el paciente va teniendo unas pérdidas y que por más que nosotros queramos, él nos va a decir que hoy es lunes o que nos está preguntando. Hoy es la décima vez que me preguntan el día que si va a venir Julián, el hijo, a comer esta noche. Pues, papá, sí, Julián viene a comer esta noche o no viene a comer esta noche. Yo les propongo entonces que en el próximo bloque veamos qué es lo que pasa con un paciente que está perdiendo la memoria, que, cuáles son los exámenes que usted le receta, cuáles son la clase de test, qué pregunta le podemos hacer de pronto a nuestro abuelo o a nuestro padre que estamos viendo que está perdiendo la memoria para saber si nos alertamos o no. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la pérdida de la memoria con el neurólogo Jorge Ignacio Celis. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Y hoy parihueleamos sobre la pérdida de la memoria en los adultos mayores. Pero también tenemos planteados algunos otros temas que vamos a desarrollar en este último segmento con el neurólogo Jorge Ignacio Celis. Bueno, y usted ya sabe, antes de seguir con el derrotero que tenemos, incluso Natalia nos había planteado algunas preguntas antes de irnos a mensajes institucionales. Aquí quienes mandan están ahí en la línea telefónica 268-6033. Paola Gallego desde Guayabal. Parihueleando con vos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más, buenas, Paola? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Cuando usted tiene alguna inquietud o quiere darnos algún concepto sobre el tema que tenemos hoy. Sí, tengo una inquietud. A ver, lo que pasa es que estamos hablando pues de la pérdida de memoria en la edad adulta. Pero resulta que yo no estoy pues tan adulta. Yo tengo 39 años, 40 años. Muy jovencita. Pero yo tengo pérdida de memoria. ¿En qué sentido? En que no me acuerdo de muchos eventos de mi vida. Incluso mi mamá está muy mayor y mi mamá lo que hace es recordar. Mi mamá me dice, mira, ¿te acuerdas que esto y esto pasó y aquello? Yo, sí, mami, sí, esto y esto pasó. Yo tuve un accidente en una moto hace 20 años, pero a mí me hicieron tomografías, a mí me dijeron pues que todo estaba muy bien. Yo me encuentro con mucha gente en este momento que yo no me acuerdo. A veces me parecen conocidas, pero no yo no me acuerdo de ellas. Y, por ejemplo, en sí que dicen que puede ser por ansiedad, yo quisiera que me dijera como en sí que es la ansiedad, porque yo creo que yo sí soy muy ansiosa. Y yo he estado mucho tratamiento así como eso, y me dicen que no, que yo no tengo ningún problema.
Pero entonces mi familia está preocupada, es porque si yo tengo esta edad y yo no me acuerdo de tantas cosas. Y a veces me dicen que es que tengo memoria selectiva, porque son más que todo hechos malucos. Que mi mamá me cuenta y todo, yo no me acuerdo de nada de eso. Entonces quisiera que me contestara a ver esa inquietud que yo tengo. Muchas gracias. Hola, por supuesto que le van a responder. Y a usted muchas gracias, de verdad, por compartirnos ese testimonio y esos casos particulares. De eso se trata este consultorio Parihueleando con Vos. ¿Qué le vamos a responder entonces, usted que estaba ahí tan atento, a Paola? Paola, mire, hay varias cosas y la primera, usted tuvo un trauma en moto hace 20 años. Yo no sé qué tan grave fue el trauma, si perdió el estado de conciencia, si estuvo en coma o qué hay. Entonces, los golpes en la cabeza por traumas, por accidentes de tránsito, en moto, en carro, por caídas desde la altura, desde el propio altura del piso, por ejemplo, yo aquí resbalarme y caerme, se pueden alterar algunas estructuras de memoria y puede producir problemas de memoria en algunas personas. Ella, al parecer, no tiene algo porque si no estaría diciendo, es que mire, yo tuve un accidente y yo me acuerdo hasta cierta parte y tengo borrado tal parte, entonces eso sí es algo que puede ocurrir por dos cosas. Es una amnesia, que es la pérdida de la memoria. Entonces yo puedo tener una amnesia por algo psicológico o por algo de una enfermedad psicológico. Por ejemplo, alguien que fue violado, que fue raptado, puede tener olvido de los hechos. ¿Qué está haciendo con la amnesia psicológica? Se está protegiendo del hecho, lo tienen allá. Entonces esa persona vuelve a tener un momento en el cual está en una situación de estrés, de conflicto. Por ejemplo, alguien en la infancia le tocó vivir algo violento y por decir algo posteriormente es un muchacho y va a prestar servicio militar y le toca estar en un combate y le toca ver morir a algún compañero herido o alguna otra cosa. Ese muchacho en ese momento que no se acordaba entra en un trastorno que llama un trastorno de estrés postraumático y es un trastorno psicótico agudo y olvida, y entonces eso ocurre mucho en el ejército. No hay mucho trastorno de estrés postraumático y en la sociedad actual uno lo puede ver en la consulta. Miren que cuál fue la causa, fueron hechos contra la integridad. Yo puedo tener amnesias porque tengo un golpe, entonces, que pudo haberle ocurrido a ella, pero a ella no le pasó, y entonces el paciente tiene ya pérdida de la memoria y tiene dificultad para aprender hechos recientes. ¿Qué le puede estar pasando a esta jovencita? A esta jovencita lo que puede estar pasando es que ella, dentro de todo eso, puede estar haciendo negaciones y está teniendo problemas. Entonces, ella dice, ¿qué es la ansiedad? Ansiedad es cuando yo tengo que estarme moviendo, el que se come las uñas, el que se está rascando, el que hace ciertos tics, ciertas cosas, que se frota mucho las manos porque está nervioso, que está tembloroso. Entonces es una persona que está ansiosa. Ansioso también es alguien que se aleja del genio y se pone bravo, está ofuscado, está con estrés, está con algo. Entonces a Natalia y a Andrés, la productora de esta, los tiene ahí. Entonces de pronto están ranis, están ansiosos. Más o menos. Muy bien, gracias doctor. Tenemos otra llamada, qué maravilla, desde Calasanz, Gloria Correa. Gloria, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Un saludo cordial y felicitaciones por ese programa que vemos a diario. Muchas y disfrutamos gracias. En familia. Mi llamada es para saludar al doctor de parte de María Cecilia Correa, la pequeña Lulú, operada de mal de Parkinson de los dos hemisferios cerebrales. Ella lo visita, ¿sí doctor? ¿Nos sí, recuerda? Señora, claro. Entonces, pues queríamos saludarlo porque verlo en la televisión para nosotros es una inmensa alegría por el apoyo que usted le ha dado a María Cecilia, que ella sigue sus instrucciones, se toma la droga en el momento que usted le dice. Entonces, a pesar de ella estar operada,
Pues no ha perdido la memoria y lo recuerda a usted con mucho cariño. O sea que yo pienso que las enfermedades, si uno va de la mano del doctor y hace lo que él dice en el momento en que él dice y lo sigue visitando con frecuencia, pues le da calidad de vida. Entonces nosotros le mandamos un abrazo muy grande a usted y a los dos presentadores por el programa tan especial que ustedes manejan. Una buena tarde. Yo quiero pedirles muchísimas gracias. Y decirle a doña Gloria, a María Cecilia, que Dios les pague por sus palabras, y esa es la función nuestra en la medicina, servir a las personas. Muchas gracias, doctor. Vamos entonces llegando al final de Parihueleando con Vos y quisiéramos redondear todo lo que ha pasado. Muchas gracias por todas las llamadas que recibimos hoy. Entonces, como para concluir, ¿nos alertamos o no nos alertamos? Cuando olvido la lista del mercado, cuando se nos olvida un nombre, ¿cuándo es importante entonces ir donde el médico y decir tengo este problema o qué debemos hacer? ¿Cuál sería entonces alerta? Uno se tiene que preocupar de que tiene problemas de memoria si están ocurriendo estas situaciones. Uno, estoy yendo al cajero y se me ha quedado la tarjeta muchas veces. Dos, he dejado la plata en el cajero. Tres, me estoy perdiendo para llegar a sitios. Cuatro, estoy repetitivo con las preguntas. Entonces estoy haciendo varias veces las preguntas de que si va a pasar esto o está en esto o está sucediendo tal cosa. Y lo que les dije, el paciente que está perdiendo la memoria lo lleva a la familia y pelea porque él no es consciente. El que tiene problemas de memoria por trastornos de ansiedad y otro aspecto, él va a consultar por su propia voluntad porque él se nota olvidado y dice, ¿sabe qué? Es que a mí se me olvida. Cada rato se me embolatan las llaves, cada rato embolato el celular, cada rato me está pasando. Recordar, una alimentación sana, hacer ejercicio, por favor, hagan el ejercicio. No podemos ser sedentarios, alimentarnos bien, leer, practicar un deporte, venir aquí a este parquecito, a parihuelear aquí, esto está excelente. Sí, señor, le faltaba esa, la más importante, parihuelear con nosotros todas las tardes. Eso que usted dice, tomarnos el cafecito, conversar, compartir con los amigos, ser felices. Eso es lo que queremos hacer todas las tardes con ustedes cuando nos acompañan en este consultorio de Telemedellín. Natalia, el momento triste se acabó, como todo lo bueno, poquito. Doctor Jorge Ignacio Celis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Y ustedes, quédense aquí en su canal, en Telemedellín. Siempre con vos. Chao, chao. Hasta mañana.